Capítulo 3. Los dioses Sol, la manipulación del entorno y las tierras celestiales. Ellos prefieren denominarse dioses Sol, según varias traducciones de reportes custodiales que se obtuvieron durante la Gran Guerra, que enfrentó a la humanidad y a los gigantes de la Gran Tartaria, contra los custodios y Anunnaki en las tierras conocidas. Luego también otras batallas se darían lugar fuera del primer domo, enfrentando a los sobrevivientes ancestrales. Los custodios no dejan, o mejor dicho, intentan evitar que cualquier humano salga del primer domo. Inclusive, no quieren tampoco que lleguen a dicha información. No están de acuerdo con que la humanidad sepa siquiera que existe un domo o barrera que divide su mundo o círculo en torno con otras tierras detrás del mismo y sus alrededores. Por dicha razón, y para sumar seguridad al sector, los custodios crearon barreras o murallas de hielo artificiales alrededor y sumaron, además de la manipulación del crudo clima de allí, bases militares que son custodiadas o cuidadas por un mismo sector humano por orden de superiores que tienen conexión directa con seres custodiales de segundo orden. Canal de YouTube, nos confunden. A cambio de tecnología, poder y promesas que casi nunca se llegan a cumplir por parte de los líderes, como así también la creación del Tratado Antártico. De todas formas, muchas de las bases que rodean el Círculo Polar Antártico utilizan tecnología custodial para la detección de cualquier humano, ya sea los que quieran salir o aquellos que podrían ingresar desde fuera. De ser detectados, se pueden generar grandes terremotos en la zona, simplemente como forma de barrido, algunas veces incluso afectando al mismo personal que se encuentra trabajando en la zona. Los custodios pactaron algo. Jamás el humano del nuevo reseteo podría llegar al conocimiento de que la creación de una fuerza era posible para derrotar a su invisible colonizador. Ni siquiera se enteraría esta vez que había una fuerza por encima que controlaba sus tierras y su entorno, que lo hacían vivir una vida vacía, donde los mensajes serían basados en su explotación de todo tipo, su espíritu degradado. Canal de YouTube, nos confunden. Los custodios tienen como misión principal el evitar que cualquier generación humana logre obtener la información de la esencia real, mucho menos de la verdadera historia humana. Por dicha razón, siempre se llevó una minuciosa manipulación desde cada comienzo de cada era o ciclo, para evitar que el humano llegue a descubrir su potencial espiritual infinito. De ser así, nada podría detener a la humanidad para su libertad y su gran conexión con las tierras celestiales. Entre los tantos tratados existentes entre Anunnaki y custodios, se pactó uno durante la Gran Guerra contra Tartaria. Así se denominó al impulso y desarrollo de algunas razas de gigantes que con tecnología y conocimiento ayudaron a los humanos previo al último reseteo a intentar liberarse del yugo custodial. Como la gigante humana Jackie le informó a William Morris en su primera visita a las tierras ancestrales. Canal de YouTube, nos confunden. Este tratado de paz, al menos momentáneo, se llevó a cabo ya que los custodios temieron realmente en perder su más preciada colonia. De ser así, la humanidad sería libre por siempre y difícilmente podrían detener este desarrollo y crecimiento que aplastaría a cualquier raza parasitaria y colonizadora. De esta forma, la humanidad podría haber despertado así otras razas esclavas de los alrededores y liberar desde la conexión directa con las tierras celestiales a todo ser viviente dentro del Gran Domo.
En resumen, se terminaría cualquier intento colonizador de cualquier otra raza, limitando también el desarrollo de los parásitos y cambiando el rumbo para siempre. Pero, lamentablemente, nada de esto sucedió, ya que la Gran Tartaria duró un gran suspiro, de esos suspiros que llenan de esperanza el corazón, pero suspiró al fin. Los custodios entonces llevaron a cabo un cruel reseteo que derivó en la nueva humanidad que estamos atravesando ahora mismo, con una gran manipulación acerca de nuestra verdadera historia del hogar donde vivimos y de nuestro entorno. Canal de YouTube Nos Confunden.